Sanzetas, pellet, filé, dije a mi amigo mientras um grupo de sicários nos apuntava com armas. Era 2008 e Y-lama da guerra contra el narco del ex-presidente Felipe Calderón estalaba com fuerza em México. Nunca fui bueno para la escuela Y después de haber passado por algumas universidades em Culiacán, Sinaloa, donde nasci, decidi estudiar em Monterrey, Nuevo León. E assim entonces qualquer pretexto para faltar a classes era bueno. Havia escuchado que el band mais alto de México estava em cola de caballo, una cascada que se encuentra ao sur de Monterrey. Sente a adrenalina em tus venas como se saltaras de um edifício de 30 pisos, dais ao sítio do band. Jalo, pensé, le platica del famoso band a mi primo, mi hermano Y, um amigo, com quem eles compartia casa. Es una experiencia de liberación, te le dije para convencerlos de ir, Y, apesar de que mi primo Eric estaba crudo por la peda de la noche anterior, aceptó ir. Alejandro, mi amigo, también se suma al plan. Dos meses atrás, mi hermano Pablo y Y yo habíamos peleado Y no nos hablábamos muy bien. É o motivo de la pelea fue lo que más tarde salva mi vida. Discutimos porque se riso amigo de narco júnior, como le lamen a los hijos de los capos del narcotráfico. Eres un pendejo, Pablo, por más buen pedo que sea es igual y, tipo he de meter en un problema, tipo he de pasar algo, te le dije pero no me riso caso. Pablo, mi hermano, diabo, é saltando de S-Band Y, preferiu deixar passar la oportunidade. Salimos de la casa Y em la cochera, teníamos dos opciones. É o carro de Eric, una Jeep com placas de Nuevo León. Y é o carro de Alejandro, Vectra negro, com vidros polarizados. Y placas del estado de Sinaloa. Shot, grita Y, corre ao asiento del copiloto del carro de Alejandro. Eric nos diz que era una pendejada irnos em S-Coche. Las coças estão calientes, diz referendo-se a la disputa que se vivia entre cárteles del estado de Nuevo León Y, los de Sinaloa. Salir del município com placas de Sinaloa era peligroso, desde de mamadas, te le dije, tu lo que quieres es que no me vaya adelante. Eric no discutió, se subió ao asiento traseiro e Y empreendimos caminho. Tomamos la carretera 85 rumbo a cola de caballo e ao Vectra negro, com vidros polarizados e Y placas de Sinaloa emocionados por El Band. Era cerca de las 12 do dia Y havia tráfico. Com o sol calentando mais de lo normal, subimos los vidrios Y prendimos el aire acondicionado. Eric nos pediu parar em algum lugar para buscar algo Y curar-se la cruda, suero, Gatorade, porro. Qualquer coisa que diminuera las palpitaciones em sua cabeça. Alejandro riso caso e Y se desviou de la carretera hacia pueblo cercano ao de Santiago, município pequeno de Nuevo León. Manejou com lentitude por las calles del pueblo em busca de una farmácia. Depois de rato e Y sim haber encontrado una, retomamos el caminho hacia cola de caballo. Allá encontraremos algo. Aguanta, Eric, te le dijimos. Em Porto regresamos à la carretera, una camioneta lobo negra, com hombres armados apontando-nos, no cerro El Paso. Outra camioneta, una Explorer negra, se parou detrás de nós, encerrando-nos por delante Y por detrás. Sanzetas, sanzetas, grito Eric, pellet, pendejo, te le grite, Alejandro acelerou, esquivou a caminhoneta lobo Y, los dejamos atrás.
Manejamos por la carretera 85 com el coche lleno de paranoia. Alejandro venia concentrado com las manos e ao volante, mientras Eric e Y e o voltamos Y vimos las camionetas venir hacia nosotros com los hombres por fuera Y sus armas apuntando-nos. A la verga, nos van a disparar, disse Alejandro. Mas adelante, é o tráfico de la carretera nos obrigou a detener-nos, las camionetas nos alcançaram. Alejandro baixou os vidros polarizados para que vieram nuestros rostros Y sacamos las manos por las ventanas. Somos estudiantes, dijimos com medo. Los hombres se acercaram e Y nos bajaram del alto. Entre cinco hombres bajaram a Alejandro Y comenzaram a golpe-lo. Se escutaban los golpes secos sobre su rostro. Em uma gasolinera, ao lado de la carretera, um grupo de gente veia o espectáculo, pero nadie se metia. A Eric Y a menos tiraram boca barro e Y nos esposaram, mientras uma bota empuja a mi cabeça contra o asfalto caliente. Lo último que vi de Alejandro foi que se lo levaram, golpeado, a la camioneta Explorer. A nós outros dos nos subiram a la cabina traseira de la Lobo. Adentro havia um homem esposado com uma camisa roja envolta em sua cabeça. Aureliano, de le lama ban los sicarios. Mientras dábamos vueltas por lugares desconocidos, pude ver que la mayoría de los sicarios eran jóvenes. Algunos más que nosotros, por las bocinas de la camioneta se escutaba reggaeton. A luz de Sinaloa no le gusta esta música, de loco? Nos perguntaram retoricamente. Mi primo Eric habló, mi puedes aflojar tantito las esposas, viejo, voltei a ver su mano Y estaba púrpura. Caules e pendejo, le contestaram rindo-se, a tucate importa eso se nos los vamos a quebrar quando dijo eso comprende la gravedad de la situación. Era uma sentença de morte, mi coração se acelerou Y palpitou tanto, que pensei que iba a salir expulsado de mi peixe. Depois de haber dado vueltas Y vueltas los sicarios, calmados, comenzaron a platicar com nós outros. Nos perguntaban sobre Culiacán, sobre las viejotas, que rei ai, a que se dedicaban nuestros padres Y se burlaban de Aureliano em cada oportunidade. Después de 3 horas de estar arriba de la camioneta, se detuvieron por fim. Era um lugar perdido em um monte. Não havia nada verde aí. Ao fundo havia uma casa Y, ao rededor havia hombres custodiando-la com armas. Nos bajamos de la camioneta e Y se levaram a Aureliano rumbo à la casa. A Eric Y a menos rodearam vários homens armados buscando intimidar-nos. Y perguntaram a que se dedicam os pedes, mutatos, e vamos a contestar quando escuchamos balazo. Sente que la sangre abandonou mi cuerpo, que a que se dedicam, mutatos, pergunta nuevamente ao hombre. Somos estudiantes, Gun, e nós outros nada que ver com esta onda, contestou Eric cabisbarro, como que Gun, e pendejo, como que Gun, e te le pergunta molesto Y le di um cachazo em la cabeça. Eric caiu sobre seus rodilhas. Um homem robusto, de piel áspera Y uniformado de negro, me viu a los ojos Y dijo, este guerito es mío, el hombre me alejó del grupo, se para frente a mí Y me pregunta nuevamente a que me dedicaba. Somos estudiantes, contesté, el tipo me dio un cachazo Y caí sobre mis rodillas, durante 2 horas me interrogó Y por cada respuesta que no le gustaba, me golpeaba.
Cerca do ao final de las perguntas, lo único que podia contestar era, si, senhor, no, senhor. Depois de las 2 horas em que fui golpeado, o hombre me levou de regresso junto a mi primo Eric. Eu estava completamente golpeado, igual que o sumano estava a caça negra por lo apretadas que estavam las esposas, nos puseram de rodilhas, uno junto ao outro. Um jovem de no mais de 20 anos se acercou a nós outros e começou a vendar-nos los ojos. Que está passando? Perguntei assustado. SHT, já se vai terminar isto, sentenciou. Mi cabeça se lenou com um mar de perguntas. Que se vai terminar? Nos vão a matar? Como nos vão a matar? Quem vai encontrar nuestros cuerpos? Assim termina mi vida. E Y mi mamá? Y mi papá? Mis hermanos, sabrán lo que passou? Com la venda sobre mis ojos, lo único que veía era negro. Completa a escuridão. Escuchei a um hombre hablar por telefone mientras os demás julgaban com nuestras cabeças. Ahora sí, culiches, van a valer verga, los vamos a matar, cabrones. Decía. Uno de ellos cargou um tiro de sua arma Y, com fuerza, golpeou a mi cabeça com el cão. Pum, gritou para assustar-me mais de lo que já estava. Em esse momento la clarida legou a mi mente. Vamos a morir, pensé. O hombre que hablaba por celular colgó. Escuchei unos passos a acercar-se hasta estar frente a nós outros. Quem é Raul? Perguntou. El miedo me tenía paralisado. No pude reaccionar Y, no contesté a perguntar. El hombre preguntou nuevamente, quién vergas es Raúl, pendejos, el sonido de una patada sonó con fuerza Y, escuché a Eric gemir. Casi al instante dije, yo soy Raúl, me quitaron las vendas Y, aunque el sol estaba por meterse, el resplandor molestó mis ojos. Me levantaron Y, me quitaron las esposas. É o mais jovem, é o que nos vendo. Me rodeou com el braço sobre mis ombros Y, me dijo, dia relaite, de loco, dia la libraste, te busca la morta, sacou na bolsa de marihuana Y, me pus a forjar unos pous com las manos temblorosas. Que bueno que não se quebraram, morros porque quando se ponem de leorones, estos cabrones hasta um huevo leube eram cortado a la verga, me contou. Alejandro se encontraba completamente golpeado em la cajuela de la Explorer. Mais tarde me contou que quando viu la puerta de la cajuela abrir-se, uno de los sicarios, também uniformado de negro, le dijo, andele, cabrón, baese. Se baja com medo Y, la mirada hacia abajo. Caminele para allá, pendejo, oreol, le ordenaba. Alejandro caminou Y, viu a Eric, com los ojos vendados, de rodillas, ami no me viu. Me contou que foi la caminata mais larga de sua vida, pois pensou que le iban a disparar por la espalda o que lo iban a arrodilar junto a Eric Y, los iban a executar. Sigo caminhando, assustado, Y de repente me viu a me forjando churros de mota. Voltei e Y no vi, de ala libramos, bierron de ledige. Mientras forjaba los churros temblorosamente, é o hombre que passou horas torturando an, passava junto a mim e Y descia, apurei o pendejo, o me arrepiento e Y me los termino quebrando. Esse dia aprende a forjar porros rápido Y eficaz, forja um detrás de outro como nunca em minha vida. Fumamos com elos hasta que nos pediram que entráramos a la parte traseira del carro de Alejandro, que lo habían levado hasta e quando nos levantaram, Y nos subimos. Manejamos hasta que la oscuridad de la noche cubrió la carretera 85. Los hombres se detuvieron em o mesmo lugar donde nos levantaron, solo que esta vez rumbo a São Pedro.
Ora e ou, enquanto nos vagimos o nos se pasa para adelante y maneja, nos se parem, direct to a sua casa, nos ordenaram. Alejandro y Eric estavam mais golpeados que o, por lo que decide manejar. Depois de uns minutos em silêncio, Eric perguntou, se dão conta de lo que acabamos de beber, por que nos abraçou Tadu? Perguntou a Alejandro. E eu não podia hablar, seguia em choque. Quando ligamos a la casa, Alejandro toma el primer vuelo a Culiacán e Y se foi de Monterrey lo mais pronto pode bol. Eric Y e O nos quedamos em casa tratando de assimilar lo que habíamos vivido. De pronto sono a mi celular te sirvió el favor se tu que te raiz recabrão. Dijo alguém del outro lado de la linha, quien es pregunté, ordené que lo soltaran, dijo. Ironicamente, era el amigo narco junior de mi hermano, por el que habíamos peleado. 4 meses depois lo levantaram los enemigos de seu padre e Y foi assassinado. Este CONTNDOS publicado por SNMBORGO com autorização XPRSADVICE.com ver original Acoli, PROHIBID a sua reprodução, mais notícias em MSN, siguem internadas 30 personas por explosions em Tultepec.